La causa principal de despoblamiento es la falta de oportunidades. Nuestra sociedad se ha estructurado en un sistema que hace que las ciudades, las grandes ciudades, aglutinen todos los servicios, todas las oportunidades de trabajo, las mejores casas, las mejores zonas de ocio. Y esto lo que hace es que las zonas rurales queden desprovistas de todos estos servicios, constituyendo verdaderos agujeros de oportunidades. De tal modo que toda la gente joven que ha hecho un gran esfuerzo por formarse para optar a unos puestos de trabajo mejor, se encuentra con que en el medio rural no existe. Tiene que irse a la ciudad o incluso muchas veces nuestro propio país no nos brinda la oportunidad de desarrollarnos en este tipo de trabajo y nos vemos obligados a emigrar a otros países de Europa, a Estados Unidos, etc. Con el mural he querido representar una escena íntima. En primer plano tenemos a una chica que está en actitud de lamento y que está a punto de abandonar su casa. Detrás, en segundo plano, a modo de papel pintado, tenemos fotos de sus antepasados, que viene a representar las raíces a las que renuncia. Y como leyenda, presidiendo el muro, tenemos la palabra éxodo, que es lo que nos indica que inevitablemente se tiene que ir y abandonar sus raíces. Desde Madrigalejo estamos muy contentos y enormemente agradecidos con Muro Crítico y en concreto con Soho, con nuestro vecino Jonathan Carranza, por haber plasmado en este mural un tema de vital importancia y contra el cual seguimos luchando en las pequeñas poblaciones, como es el despoblamiento y el éxodo rural, y además de haber dado la oportunidad a los más pequeños de iniciarse en el mundo del arte urbano. Gracias.